podía dar la sentencia hasta que ya no era por los estudiantes, ¿no? Pero no sé qué pasa. La corruptura en México, vamos a ver, aquí dice, por favor. En México, Antonio Sáenz publicó en 1792 y en 1831 una serie de artículos atentados a conocer a la sociedad reinal acerca de la importancia de cultivar las especies nativas de peces de la entonces Nueva España, buscando así aumentar la disponibilidad de alimentos y resolver problemas de nutrición de la población. En 1884, Esteban Chazarín publicó el primer trabajo de piscicultura adaptada al contexto mexicano, piscícola de agua dulce, trabajo de interés de la Secretaría de Fomento, el cual orientaba a los departamentos a impulsar el cultivo de peces para atender la hambre de los pobres, proyecto productivo y operativo de largo plazo, abarcar la creación del curso de piscicultura en la Escuela de Agricultura y asimismo la novedad de introducción de México en Chimaleapa, Estado de México, el cultivo de la trucha, y en 1883 se inscribió la carpa en la hacienda de Líquido de Michoacán, organismos cultivados en Estados Unidos. Bueno, antes de esto, en 1910, metieron la tilapia negra, la tarobina negra, en Jalisco, ¿no? Entonces no tenemos que identificar en ningún lugar, ni sabemos quién escribió, pero sabemos que fue escrita esta tarobina negra en Jalisco en 1910. Pero en 1915 se conformó la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria y Comercio, lo cual originó posteriormente la Dirección de Estudios Biológicos, y en 1924 pasó a ser la Dirección de Pesquerías. Esta planteó la necesidad de establecer una estación de biología marina y piscícola en aguas litorales y aguas continentales. En 1929 la robina negra se inscribió en el lago de Pascua, en donde los pescadores ya sabían que había detrás los charales blancos, frietos y pinos. El general Lázaro Cárdenas, en 1934, conformó un equipo de trabajo para aclarar las dudas que tenía acerca de la robina negra en el lago de Pascua. Llamó a Enrique Beltrán, quien era el departamento forestal y al crear el Departamento Autónomo Forestal de Caza y Pesca, antecedente de la Semarnat. Dicho organismo de la Secretaría de Fomento por la Orientación y Ambientalismo y Ecologista impulsó el proyecto del caso de la hacienda del Barrio, a la que se hicieron costosos adaptaciones y se le dotó el equipo para establecer una estación de hidrología en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, en 1938. En 1939 y 40 se creó la Secretaría de Marina. Posteriormente se propuso en ella y apareció el Departamento de Piscicultura Rural, estableciéndose que significaba sitios específicos de cultivar la robina negra en Tacámbaro, Michoacán, el Zarco, la lucha en el Distrito Federal y en la Estación de Hidrología de Pascua, los charales. En esta época se incorporaron en México a la Escuela Nacional de Ciencias Geológicas los refugiados españoles Viviano Soto Zapal y Fernando Bueno Rosano. Ambos colaboraban en la Secretaría de Marina, lo que en 1950 incorporó a sus alumnos Rodolfo Ramírez, Aurelio Solórzano, Donatio Gutiérrez, Julio Rodríguez y Jorge Carranza, quien fue el primer director general de la Dirección de Ciencias. En 1957 yo me incorporé a la Secretaría de Marina para investigar las ostras en Guaymas, Sonora. En 1959 hubo una reorganización en pesca y pasé a la Secretaría de Industria y Comercio. Nombraron a Rodolfo Ramírez jefe de la Oficina de Estudios Biológicos. Él me dio la tarea de estudiar el caso en la reproducción y cría de las truchas. Nos escribían muchísimas personas que nos pedían introducir las crías de truchas
de la pureza, temperatura y oxigenación de agua con su instalación. De hecho, sarco significa azul claro. El cultivo de truchas requiere agua fría a 10 grados centígrados y el movimiento a altos niveles de oxígeno. Y alimentación muy fina en los pequeños y a los adultos se le da una preparación carnívora. Las truchas en buenas condiciones se realiza el desove y puede provocarse que la fecundación es artificial. Los huevecillos se mantienen en la sala de incubación en oscuridad total. A las crías y los reproductores los reunimos en los estanques con aguas frías y bien oxigenadas. En la Secretaría de Industria y Comercio pasó a ocupar en 1972 la Dirección General de Pesca el almirante Antonio Vázquez del Mercado. Durante su gestión se estableció el Departamento de Investigación Nacional de Investigación Biológica y Pesquera. El almirante, con gran entusiasmo, aceptó que el Instituto Biológico de Pesquero colaborara con la Comisión Federal de Electricidad para sembrar cultivos en las grandes zonas de almacenamiento que se estaban construyendo principalmente en la cuenca de Temascal, Oaxaca. Además, pudimos observar cómo estaban construyendo la ampliación de las presas en Chiapas. En 1964, iniciamos la construcción del centro de Sotepec a Dama Hidalgo, buscando fomentar la producción de los híbridos a través del manejo de agua que tenía la peculiaridad de ser agua limpia y muy clara, ya que esta variedad podía ser cultivada incluso en aguas comunes. En esta imagen podemos observar la distribución de los estanques de reproducción y criaderos de las carpas. En Temascal, Oaxaca, trabajaron con Armando Morales para organizar la construcción de los estanques de especies acuáticas tropicales, como las tilapias. Se apreció que la alimentación de los estanques se separaba para cada ciudad. Gracias al diseño adoptado de las estaciones, pudimos atender las necesidades de las diferentes especies de las tilapias, lo cual nos permitió un cultivo exitoso. En esta estación se diseñaron estanques adecuados por las diferentes etapas del ciclo biológico de las especies de tilapia que en las mismas se cultivan. Pusimos especial atención en conocer los hábitos reproductivos de la especie que trabajamos. Se ilustra una de las tilapias que realizan incubación bucal. En ambos casos se observan las instalaciones en donde se mantienen los huevecillos de las diferentes especies con las que trabajamos. Se brinda a las especies un medio para la reproducción. El caso de la trucha es diferente a las necesidades que se incuban en la carpa viva. El Instituto de Biológico Pesquero y la Comisión de la Electricidad estábamos trabajando conjuntamente en la introducción de la tilapia en México. Ello ocasionó que se suscitara una corriente que estaba en desacuerdo, afirmando que esta especie desaparecería la ictiofauna natural, especialmente la población de camarones. Al paso del tiempo, pudimos corroborar que esta hipótesis careció de sustento. El desarrollo de la pesquería de tilapia implicó la introducción de peces, pero además también fue menester trasladar a algunos pescadores para que ellos pudieran capacitar a los pobladores de Chiapas, lo que así pudieran tener acceso y derecho a esta actividad. De esta forma nació y se desarrolló una pesquería de importancia regional y nacional. La pesca ha dado empleo a miles de personas en el país. La investigación ha brindado elementos para apoyar en el desarrollo de esta actividad. La FAO afirmó que la pesca y la acuacultura es la actividad que más ha generado empleos a nivel mundial. En México, los pescadores de la tilapia se han ganado un lugar destacado en la esfera nacional e internacional. México ocupaba el tercer lugar en la producción y consumo de tilapias, además de participar activamente en el mercado
certamen internacional. Los laboratorios y criaderos tienen la posibilidad de desarrollar tilapias solo de un sexo y tilapias rosadas, las cuales tienen gran demanda en el extranjero. Podemos observar que la producción de las tilapias no ha ocasionado impacto negativo a estas especies, al contrario, ha favorecido a la producción de especies carnívoras, especialmente previamente. Se considera que el pescador captura el promedio 50% de tilapias y algunas de guayacas. En el país se han capturado más tilapias que especies nativas como la dorina negra. En 1974 estábamos dedicados a la investigación de los ciprínidos y terminamos la construcción de la instalación de los centros de pesca en la Medana. Fue a fin de ese año cuando tuve la oportunidad de viajar a China para aprender a cultivar la carpa herbívora. Motivados con esta experiencia, decidimos introducir el sector de pecandado, por lo que fue necesario ampliar la construcción. En 1977 tuve la fortuna de encontrar al Dr. Lee en México. Lo conocí en 1976 en La Paz, en Italia. Accedió con gentileza a acompañarnos a Sotepec, donde además de darnos algunos consejos, nos felicitó por el trabajo realizado. Mateo Rosas contribuyó en 1871 el cultivar de la carpa herbívora en Sotepec, Aldama y Largo. Ahí, como en otros lugares de la República Roja, se encargó de trasladar 500 crías. Se las llevó a la instalación de cronología de Pascual y de ahí las llevó a Miguel Millo en 1975 en Michoacán, con la idea de producir y cultivar estas especies en el río Cupatricio. Otros investigadores de cultivo de la carpa herbívora, como Juárez y Palomo, logró la reproducción de Tenoparigón Olvidero de Tezontepec, Aldama y Largo. Desde 1974, Mateo Rosas trabajaba en la estación de cronología de Pátzcuaro, en la cual limpia y arregló los estanques. Pescadores le ayudaron a cualificar el pescado blanco. Así llegó a conocer muy bien al control su desove manual y la fertilización artificial de reproductores. Pues los huevos se transportan más eficientemente que los reproductores. Mateo logró la reproducción de una hembra con dos machos. Ahí se obtuvieron los quirostomas estos. En forma inmediata, la excepción de tecnología de fósforo buscó el establecimiento de arreglo y contrato para que aquella estudiara la biología e hiciera una propuesta para cultivar a pez blanco y los tomas estos del lago de pasta. Requisitos de instrumentos máximos de la acuacultura. Registro de temperatura de agua, superficie y fondo. Una red para colectar peces. Un disco de sec con dos cruces blanco y negro. Disco equipo para medir la cantidad de oxígeno y otros elementos. Una red de plancton. Además, tiene el equipo básico requerido para observar varios datos y un microscopio. Este trabajo lo hicimos con la Comisión Federal de Universidad cuando pidieron que fuéramos nuevamente a Chiapas a saber cómo estaban las condiciones cuando había llovido bastante y tenían el temor que los peces se hubieran muerto, pero en realidad encontramos con el disco que la paz estaba, el agua estaba pasando muy bien, que los peces habían salido y todo estaba muy bien. La acuacultura es el conjunto de actividades técnicas y conocimientos del cultivo de especies acuáticas, vegetales, insectos y microplancton. La acuacultura incluye el aprovechamiento integral y múltiple de agua y el suelo, aprovechando el estanque construido desprofeso para estanques o charcas temporales. La acuacultura considera necesario e importante aumentar la población de peces, para lo cual es necesario que los pobladores registren los datos que han observado en el campo. Entre los problemas que disminuyen la productividad en las especies acuáticas continentales y costeras
En México se encuentra la contaminación que se ha incrementado significativamente en el transcurso de los últimos años. Y después como departamento
nuestro trabajo de investigar el PESA. Desde 1972 tuvimos cuatro grupos como jefes de investigación. Trabajamos con peces marinos, peces de agua dulce, producción piscícola, conflicto radiotécnica y una masa de vegetales marinos. Nos apoyaron también en Ensenada, La Paz, Oaxaca y Yucatán. Las ostras. La agricultura se realiza en el estuario, esteros o las lagunas costeras, en las que se recogen los bancos de ostiones. Además, el cultivo se realiza cerca del mar. Las muestras de ostras de acuerdo Casostea Virginica y en el Pacífico Casostea Rosetiensis, Casostea Vitensis y además Casostea Giga. Estas últimas es originaria en Japón, Corea y China, se introdujo en México. Cultivos y ciclos biológicos de Casostea realizados en otras genes. Para la ampliación de su cultivo, iniciamos el trabajo recogiendo conchas secas libres de ostión, que al reunirlas nos permitía tomar unas bases distribuidos en diferentes sitios, posibilita la siembra y el anclaje de crías. El crecimiento de reproductores y la presencia de nuevas crías, ciclo natural de dispersión de nuevos bancos nutrícolas. Últimos, una técnica para mejorar la colecta de las crías de opción que se han adherido a una técnica que aún se utiliza. Se ha colectado a través de sistemas de sarcas en los que se adhieren a las semillas de opción para que posteriormente pasen a las instalaciones seleccionadas como las que ilustran aquí. En México se trabajó con crías colectadas en condiciones naturales con este sistema. Se ha logrado incremento la producción de ostión de 1 a 4.000 toneladas. La estadística pesquera de la década de los registros de ostión muestra la captura desde la revolución de las conchas secas, se incrementó ligeramente la producción de ostión y a partir de 60 la ampliación de otras técnicas de cultivo permitieron incrementar la producción. Los resultados se muestran en el cuadro y se muestra un aumento primero antes de 60 era bajo y el 60 empezó a aumentar con los siguientes camarones y cultura. El Ecuador hace algunas décadas que inició el cultivo de camarón en ambientes estuarios destrozando áreas importantes de los manglares. En México, el cultivo de camarón se inició en Sonora y Sinaloa y se ha extendido ampliamente a otras entidades del país. En la figura se muestra el canal de entrada e instalaciones que implican el paso de agua del mar hacia los estanques. Importante para la producción de camarón en las operaciones de sistemas incluye la limpieza en los estanques y zona de colecta de camarón cuando estos se vacían. Igualmente, es importante resaltar que hay que disponer de alimentos balanceados y que esto se proporcione en la cantidad adecuada para evitar descomposición del excedente en el mismo estanque. El exceso de alimentos en el agua incrementa la demanda bioquímica de oxígeno, provocando consecuencias en la calidad de agua y del camarón mismo. En este tipo de cultivo se incrementa el costo del mismo caso, porque se debe suministrar antibióticos para controlar infecciones, como por la obligación que tienen los productores de tratar el agua antes de devolver el sistema. Tortugas marinas. La explotación masiva de tortugas marinas puso en serio peligro su existencia. La voz de alarma hundió durante la década de los 60 del siglo XX a la costa del Golfo de México y el Pacífico, arriba a depositar gran variedad de tortugas marinas. Su carácter migratorio obliga para su supervivencia de colaboración múltiples existentes para protección y conservación acuerdan en legislación internacional.
Durante mucho tiempo se empleaban las tortugas como alimento, principalmente los huevos y las aletas. Dicha explotación tuvo que ser regulada para tratar de recuperar esta especie de reptiles. Con programas de recorte de nidos de tortugas, con el establecimiento de vedas y con el mejor entendimiento de su valor biológico. René Márquez Millán, geólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Geológicas del IPN, especialmente en el estudio y conservación de la tortuga cinosis y en el PFAS-2, indicó que su protección inició en 1976 mediante la instalación de campamentos en las principales playas de la terminación. Al iniciar el desove de las tortugas marinas, la gente recogía los huevos, además lo comían los perros, los mapaches y los cangrejos. Y una pesca propusieron en 1976 atender la migración de las crías de tortugas marinas y se prohibió la captura de las tortugas marinas en 1976. Bien, pues seguimos transmitiendo completamente en vivo aquí en el 23º Congreso de la Ciencia y la Tecnología del Mar. Y por supuesto tenemos un gusto muy grande de estar con la doctora María Luisa. Doctora, para todos los chicos que nos hacen el favor de vernos, que están presentes y escucharnos a través de nuestro canal, ¿cuál sería el principal mensaje que le daría a todos ellos? Porque acabamos de escuchar un largo andar, profesora, un largo andar, por favor. Bueno, lo que fue importante, saber qué tipo de lluvia de peces podían desarrollar y trabajar en la gente, ¿no? Pero inicialmente solo teníamos la carpa, la tilapia y la trucha, ¿no? Y entonces, pues en esa zona siempre se distribuía, ¿no? Pero en el momento en que surgen movimientos, lugares amplísimos, detenidas en Oaxaca y luego en Chiapas, por ejemplo, crecen las lagunas. Y entonces, en la Comisión Federal de Electricidad, empezamos a comentar, ¿con qué? Me decían, yo les dije, con ninguno de estos peces que tenemos podría ser en esa zona, porque es fría generalmente lo que tenemos, ¿no? Y no se alimentan este tipo de peces, ¿no? Y entonces tenemos que buscar. Y entre ellos le comentamos, ¿no? Mira, podría ser por la tilapia, pero quiero también la carpa herbívora. Y la carpa herbívora es difícil, porque tendría que ser en China. Y entonces me dice, nos reunimos todos de la Comisión Federal de Electricidad, pero estudiantes los que trabajaban, ¿no? Eran gentes de la UNAM, del IPN, y entonces le dije, es que China es donde podría ser. Y me dice, mira, te conseguiremos una invitación. Yo les dije, eso no es cierto, no te lo creo, es muy valioso, ¿no? Y yo nunca, no me conocen, yo siempre he estado leyendo en Chiapas, pero en China, pero... No, pues vas a ver. Y a los 20 días llegó una invitación de ir a China. Perfecto. Oiga, un mensaje para los jóvenes que nos ven a través de nuestro canal. Bueno, lo que fue importante no solo para los estudiantes, fue importante para nosotros. Claro, claro. Cuando empecé a estudiar, tener un maestro, pero tener la oportunidad de leer, de saber, colectar primero lo que había, cómo se llama, cómo come, cómo se alimenta, de qué sirve, y veíamos que no alcanzaba, ¿no? Y entonces así es como pudimos estudiar cuáles podrían ser, hasta que definimos cuáles podrían ser. Y logramos, y en esa forma, todos los compañeros lo pueden hacer. Por un lado, ampliar las que están distribuyendo, uh-huh. Y por otro lado, ya pues lograr la alimentación, se ha logrado la alimentación con la pesca, ¿no? En México y en todo el mundo. Perfecto. Sí, doctora, muchísimas gracias, de verdad es una mujer que no sé cuál sería el calificativo, no podemos decir que ha picado piedra, pero ha hecho muchísimo, toda una labor, toda una institución, un gusto de verdad conocerla y haber asistido a esta conferencia magistral. Doctora, muchísimas gracias, buen día. Bueno, pues seguimos aquí transmitiendo para todos ustedes, por supuesto.